nos ha ido en esta mañana preciosa. Es una mañana gloriosa para nuestras almas. Es una gran oportunidad para cada uno de nosotros poder entrar por estas puertas buscando bendiciones del cielo. Gracias, bondadoso Padre. Tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú nos has traído, Señor amado. Tu ángel ha venido con nosotros, acampando a nuestro alrededor. Y en esta mañana tú nos has despertado, tú nos has dado vida, vida en abundancia. Tú nos has acompañado hasta este lugarcito, donde tú has llegado primero que nosotros, Señor, para estar en nuestro medio. Tú has prometido estar donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, Señor, y aquí estamos nosotros a tu alrededor, contentos, gozosos, bajo una gran expectativa de fe, creyendo que cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta mañana preciosa. Amado Señor, deseamos que saques todo lo que está de más en nosotros, todo lo que estorba, todo lo que molesta, ya sea pensamiento, ya sean ideas extrañas, carnales, cansancio, sueño, todo lo que estorba, Padre, llévatelo lejos de este lugarcito. Danos la libertad que nuestra alma anhela, Señor amado, para poder estar en tu presencia, gozosos, alabando, bendiciendo tu precioso nombre. Señor amado, toma el completo dominio de cada uno de nosotros, desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeño. Deseamos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana a través de la alabanza, de la adoración. También deseamos que bendigas a tu pueblo que aún viene en camino, que lo guardes del mal, del peligro, que también ellos entren contentos y gozosos por estas puertas. Deseamos que bendigas a aquel que no vendrá esta mañana, Señor, por distintas razones y motivos. Tú conoces todo, Señor. Algunos trabajan, otros tienen problemas, otros han salido de viaje. Tú lo sabes todo, Señor. Nosotros tan solo deseamos bendiciones para tu pueblo. Y aquellos que nos ven en la lejanía, Señor, también bendice su vida, bendice sus corazones. Tu gracia sea con ellos, bondadoso Padre. Tú seas alimentando su alma en esta mañana preciosa. Son nuestros deseos. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, Señor. Toma el gobierno de su vida, de su corazón. Ayúdalo en la predicación de tu palabra. Bendice, Señor, a los diáconos, a los sugieres, a los síndicos, a todos y cada uno de nosotros, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores. Señor, te necesitamos. Cada uno de nosotros te necesitamos tanto, Señor. A cada instante en nuestras vidas deseamos, Señor, sentir tu presencia gobernando todo nuestro ser. Señor, hemos venido para tener una hermosa, una preciosa mañana a tu alrededor. Señor, hemos venido por bendiciones del cielo y creemos que ya las estamos recibiendo cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fue profunda la paz que por fin encontré. Cuando vine
Salvador, nuestro Dios y Rey. Gloria a Dios. Nos gozamos alabando su precioso nombre. Aviva tu palabra en mi corazón, diremos. Aviva tu palabra en mi corazón. Fuego mi Señor.
Señor, digno de ser alabado por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, digno de ser adorado por sus hijos, por sus amados, aquellos que Él amó primero. Y aquí nos tiene el Señor, gozándonos en su presencia gloriosa. Él ha prometido estar en nuestro medio. Y Él cumple todo lo que promete. Él está aquí. Produce gozo en nuestro corazón. Y produce una gran expectativa de fe. Saber que el Dios de la creación ha dicho que estaría en nuestro medio. Donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Entonces creemos. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta mañana preciosa. Gracias, Señor amado. Muchas gracias por tenernos en este lugarcito.
por permitirnos tener esta comunión contigo, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, Señor, bajo una tremenda expectativa, creyendo, Señor, que tu Santo Espíritu se mueve en nuestras vidas, en nuestros corazones, se abre camino a través de nuestras avenidas, se mete hasta lo profundo de nuestro ser. Gloria a Dios para siempre. Recibe, Padre amado, nuestra adoración. Recibe, Padre precioso, nuestros cánticos, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra gratitud. Gloria a Dios para siempre. Recibe también el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo apartado ya ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro hogar, nuestro trabajo. El Señor pone el pan en nuestra mesa. El Señor es quien nos viste, nos calza. El Señor es quien nos sana. El Señor es quien nos guarda. El Señor es quien nos ha salvado. El Señor es quien nos ha redimido. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es el todo en todo para cada uno de nosotros. Gracias le damos a Él. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén, amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, por nada cambiaría la santa reunión. Por nada cambiaría la santa reunión. Dos en juntar los salvos por predestinación. Y pienso en ese culto, en el canto celestial que se oirá en el cielo cuando Él nos venga a buscar. Que se oirá en el cielo cuando Él nos venga a buscar. Pulgada ya las armas, todo ya fue jugado. Y en la mesa de villa, la novia del Señor. Yo sé, querido hermano, que no vamos a encontrar en la hermosa mañana que hoy hago sube acá. Yo sé, querido hermano, que no vamos a encontrar en la hermosa mañana que hoy hago sube acá. Por nada cambiaría la santa reunión. Doce juntar los salvos por predestinación. Y cuando Él nos venga a buscar, que se oirá en el cielo, cuando Él nos venga a buscar. Colgada ya las armas, todo llanto enjugado, y en la mesa de villa, la novia del Señor. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que oigamos sube acá. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que oigamos sube acá. Por nada cambiaría. En ese culto, en el canto celestial, que se oirá en el cielo cuando Él nos venga a buscar. Que se oirá en el cielo cuando Él nos venga a buscar. Colgada ya las armas, todo llanto enjugado, y en la mesa de villa, la novia del Señor. Yo sé, querido hermano, que no
vamos a encontrar en la hermosa mañana que oigamos sube acá. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que oigamos sube acá. Gloria, gloria a Dios. Lo creemos con todo el corazón. Yo sé, querido hermano, que nos vamos a encontrar en la hermosa mañana que oigamos sube acá. Y usted sabe que Él viene a buscarse a sí mismo. Él viene a buscar a aquellos que lo tienen a Él dentro de su alma. Gloria a Dios para siempre. Permítanos el Señor estar aparejados esa mañana gloriosa. Y que esta canción, esta alabanza sea cantada con revelación, con entendimiento. Y dice la nota: el Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Quiero dar las gracias a mi Señor Jesús porque una vez más nos mostró su amor y misericordia. Mi hija Sara estuvo 2 días con fiebre de 39 y 40 y de repente estaba totalmente sana. El Señor es nuestro gran sanador. Deseo que sea Él aumentando nuestra fe. Toda la gloria y toda la honra es solo para nuestro Señor Jesucristo, hermano Miguel Valera y esposa. Le damos las gracias al Señor por la pequeña de nuestro hermano Valera. Sara se llama. Gloria a Dios. El Señor es nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Aleluya. Gratitud. A Dios sea todo honor y gloria. Doy gracias a mi Padre Celestial por haberme permitido aprobar un semestre más en la universidad. Agradezco también las oraciones de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermano Joshua Núñez. Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Joshua. Dios le bendiga en sus estudios. Y él pueda pararse como un verdadero creyente allí, en esa universidad donde él estudia. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quería darle gracias a Dios por permitirnos cumplir 7 años de casado. Gracias, hermanos, hermana Noemí de Álvarez. Saludamos entonces a nuestros hermanos Álvarez, Héctor Álvarez, con nuestra hermana Noemí. ¿Dónde se encuentran? Allá afuera están. Dios les bendiga grandemente. El Señor sea con ustedes siempre, hasta el final de nuestro día sobre la tierra. Dios sea con ustedes y les llene con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Esos son los mejores deseos que podemos desearle a algún hermano. Quisiera agradecer a Dios, ya que su gracia fue con nosotros en el viaje que hicimos ayer a la parcela en el Tabo, junto con el grupo de adolescentes. Gracias, hermano Alamiro Peña. Le damos gracias al Señor porque cuidó a nuestros jóvenes. Gloria a Dios. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y en este día tan especial queremos saludar a nuestro padre y abuelo, suegro y esposo, Jorge Flores Mateluna, ya que Dios hoy día le está concediendo un año más de vida, cumpliendo así 65 años. Queremos decirle que lo amamos con todo nuestro corazón y que ha sido el mejor padre y abuelo, y solo le pedimos a Dios que nos permita tenerlo mucho tiempo más con nosotros. Feliz cumpleaños, papito, abuelo, suegro y esposo. Gracias, su familia. ¿Y dónde está? Allá está nuestro hermano Jorge. Dios le bendiga grandemente. Son los saludos de toda su parentela, de su familia y también los nuestros. Dios sea con usted cada día de su vida. Gloria a Dios para siempre. Hermano, Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor Jesucristo porque guardó la salida y la entrada de mi hijo Josué y mi nieto Jesús. Ya llegaron a Venezuela sin ningún tipo de problema. Gloria a Dios, su hermana Gladys Álvarez. Gracias le damos al Señor entonces por ello. El Señor guardándonos de todo mal, de todo peligro. Shalom, mis hermanos. Nuestra hermana Maggie no podrá asistir hoy, ya que Daniel está con faringitis. Amén, amén. Hermana Gladys. Cuando usted se acuerde de nuestra hermana Gladys, que es una hermana bajita, que se sienta por acá adelante, que trabaja en un colegio, ahí tiene a Daniel. Daniel tomó el nombre del Señor Jesucristo y Daniel se transformó
y le daba problemas, pero ay, ay, ay. No vino nunca más desde que se bautizó. Y le causa muchos problemas, dice nuestra hermana. Entonces, cuando usted ore por nuestra hermana, se acuerde, ore también por su hijito Daniel, que es un niño pequeño y está pasando por días difíciles. Amén. Dice, hermano, los saludo en nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para desearle a nuestro padre Jorge Flores Mateluna un muy feliz cumpleaños. Que Dios en su gracia sea bendiciendo y llenándolo con su Santo Espíritu. Gracias por siempre guiarnos por los caminos del Señor. Te amamos, tus hijos, nietos, yernos y esposa. Dios te bendiga. Y ahí está una vez más nuestro hermano Jorge Flores Mateluna. Gloria a Dios. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera comunicar que mi hijo Abraham no asistirá hoy, ya que amaneció delicado de salud. Ruego sus oraciones. También aprovecho de saludar a mi esposa Nelly, ya que mañana Dios mediante cumple un año más de vida. Decirle que ha sido una buena compañera en este caminar juntos. Deseo que el Señor la llene con su Santo Espíritu. Te amamos, toda nuestra familia, su hermano en Cristo, Vicente Peralta. Saludamos entonces a nuestra hermana Nelly, Dios le bendiga, hermana. Y como siempre decimos, el Señor le llene con su Santo Espíritu y sea acompañándola siempre. Gloria a Dios para siempre. Hermano, les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir una oportunidad para dar gracias al Señor. Gracias, hermano Jonathan Flores. Entonces puede ir pasando nuestro hermano Jonathan. Dios les bendiga, mis hermanos. Ruego ser ungida con aceite para eliminar todo tipo de enfermedad. Gracias, hermana Rebeca Cortés. Qué difícil pararse aquí, mi hermano. Voy a ser breve. Lo más importante aquí es la palabra. Bueno, me he parado aquí desde anoche que venía haciendo una nota, mi hermano. Hice tres notas y no, algo me molestaba, que tenía que saber pararme. Y bueno, primero que nada, pedirles perdón a ustedes por los domingos que falté con mi esposa, ya que un domingo sentí de ir a visitar a los hermanos de Calera, ir a visitar al pastor de allá, que tuvo, había tenido un accidente al cerebro, y ellos mandaron muchos saludos a todos los hermanos. Amén. Y el domingo pasado fuimos a visitar a mi suegra, que hace mucho que no íbamos para allá, y gracias a Dios fue de bendición y pudimos compartir con ella en el sur. Y me he parado aquí nuevamente, hermano, para darle gracias a Dios, porque este fin de semana Dios me ha permitido poder cumplir 2 años de casado con mi esposa. Así han sido 2 años, mi hermano, de lucha, de batalla, pero Dios hasta aquí nos ha mantenido juntos, unidos, y han sido 2 años muy maravillosos. Dios nos dio un hermoso hijo y nos ha bendecido demasiado, mi hermano. Toda la mañana, cada vez que yo me levanto a trabajar, miro a mi hijo en su cuna, y del día viernes en la mañana el diablo vino a mí y me hablaba y me decía: ¿qué pasa si te lo quito? ¿Qué pasa si cuando volváis a la tarde ya no está? Y yo le dije: diablo, si Dios no te lo permite, tú no le puedes hacer nada. Y todos los días oro, mi hermano, encomiendo a mi familia en su mano. Y en la tarde llego feliz, contento. Cuando llego, mi hijo me recibe con una sonrisa. Eso me llena, mi hermano, porque uno llega con tanto espíritu de afuera, del trabajo, con tantas cosas. Y eso ya quita todo, mi hermano. Una sonrisa de un hijo quita todo. Y también quiero pedirle carecidamente la oración, mi hermano, porque en mi trabajo han estado pasando algunas cosas.
Se descubrió hace un mes y tanto atrás un robo muy grande, mi hermano. Yo trabajo en el área de contabilidad y finanzas. Y se descubrió ese robo, mi hermano, que es una cantidad de plata, mi hermano, que nadie quería creerlo. Y llegaron los de la PDI, empezaron a investigar. A todos nos tomaron declaraciones, mi hermano. Me tomaron declaraciones a mí, cómo había adquirido el auto, si yo había tomado algún dinero de la empresa. Y le mostré factura, todo, que el auto yo lo había comprado mucho antes de que entrara a trabajar ahí. Así que, gracias a Dios, se descubrió todo. Las personas, por lo que yo he sabido, están detenidas. Pero sigue ese espíritu de desconfianza del dueño de la empresa hacia todo el personal. Y yo solamente siempre le pido a Dios y le digo a mi esposa, si Dios me dio ese trabajo, ya voy a cumplir 2 años ahí, Él me va a bendecir en ese trabajo como sea. Y pase las cosas que pasen, uno tiene que andar con el corazón tranquilo y confiar en Dios. Y hasta aquí, mi hermano, Dios me ha bendecido de una manera que yo no me lo esperaba. Cuando yo me casé, no tenía nada, mi hermano. No, solamente tenía una cama, un velador, un closet, nada más que eso. Pero miro mi hogar, la casa que arrendamos, mi hermano, no me esperaba tener todo lo que tengo. Dios me dio hasta un auto, me dio un hermoso hijo, una maravillosa esposa. Y quiero darle gracias a mis padres, porque siempre estuvieron ahí apoyándome. Pasé muchas cosas, mi hermano, pero ellos siempre estuvieron ahí. Quiero saludar a mi padre también, ya que el día de hoy Dios le permitió cumplir un año más. Yo lo admiro, porque él con su brazo enfermo pudo sacar a 5 hijos adelante, mi hermano. Y eso es lo más grandioso que un padre le pueda dar a sus hijos. Yo quiero seguir los mismos ejemplos, esos ejemplos de padre hacia mi hijo, de que nunca le falte nada, que siempre tenga lo que necesite. También darle gracias a mi madre por todo lo que ella ha sido con nosotros, y que Dios los mantenga con vida y salud, y que cada día podamos ser llenados con su Espíritu Santo, mi hermano. También darle gracias a mi hermano Juan Carlos, que muchas veces él me aconsejó, y tenía que llamarme la atención, me la llamaba, pero esos consejos, esos retos me sirvieron bastante. También a mi hermano Vicente, su esposa, que muchas veces me cobijaron en su hogar. También darle muchas gracias a ellos y al ministro, al hermano Flores, que Dios lo ha puesto por delante, que hasta aquí ha sido, yo creo que más que un amigo, un padre espiritual. Y lo aprecio mucho. A mi hermana Kena, muchas gracias por todo lo que le han dado a mi hijo. Yo hasta aquí, mi hermano, ha sido muy poco lo que le he comprado a mi hijo. Todo ha sido solamente un regalo. Y eso, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo? Solamente ha sido su gracia y misericordia, mi hermano. Tengo 2 hermanos que están afuera. Día a día le pido al Señor que algún día Él los traiga. Y si imagina estuvieran todos, mi hermano, sería chica la iglesia. Pero yo sé que cada uno tiene que tener su propia experiencia, mi hermano. Así que estoy contento, estoy agradecido. Les pido la oración, mi hermano, por mi trabajo. Yo trabajo de junior y ando todo el día en vehículo de la empresa. Así que gracias. ¿Qué más decirle, mi hermano?
les amo a cada uno de ustedes. Yo creo que en vida hay que decirnos las cosas buenas. Y ¿qué más le puedo decir, mi hermano? También quiero pedir la oración, ya que un sobrino de por mi esposa va a ser operado, ¿no? No sé si esta semana o la otra, mi hermano, le encargo la oración para que sea Dios tomando el control de los médicos. Así que muchas gracias, mi hermano, por la oportunidad y Dios les bendiga mucho. Dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuestro hermano Bacuc ruega que se ore por él por sanidad debido a un crecimiento anormal en su cuerpo. Estamos confiando en sanidad divina. Amén. Shalom. Hermana Elizabeth Muñoz. Queridos hermanos, pido disculpas por no asistir al culto de hoy por motivos personales. Ruego sus oraciones ya que me encuentro en una batalla constante y espero que el Señor me sea dando paciencia y fuerzas para pasarla y salir en victoria. Muchas gracias. Se despide con cariño su hermana. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para pedir sus oraciones. Vamos a viajar en el día de hoy a Quilpué, ya que mi madre se encuentra delicada de salud. Su hermana Verónica de Flores. Dios les bendiga, hermanos. La hermana Francisca Pérez me pidió que estén recordando en oraciones a ella y a su familia, ya que no andan muy bien en las cosas emocionalmente. Hace un mes diagnosticaron a su primo que está por nacer con anencefalia, malformación del cerebro y cráneo. Él al nacer fallecerá de inmediato. Y aparte, manda muchos saludos y que siempre estén en sus oraciones. Están en sus oraciones. Hermanos, el Señor les bendiga. El motivo de esta nota es para pedir la oración por una puerta de trabajo para el papá de un amigo. Ellos creen que Dios tiene el poder de darle un trabajo. Su nombre es Jorge. Dios les bendiga. Hermano Elías Flores. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién quiere ser ungido que mandó la nota? Puede pasar, por favor. Mientras que sigo leyendo, saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por tener que ir a trabajar, para que me recuerden en oración y para que Dios me cuide y guarde en mi labor. Gracias, Señor. Hermano Sixto Rebolledo. Dios les bendiga, mis hermanos. Minutos para pedir la oración por una hermana de sangre que tiene una herida muy complicada en su pierna y lleva muchos días con tratamiento y los medicamentos no han dado resultados. Ella está muy nerviosa y se fue a mi casa por ayuda. Nosotros estamos orando y cuidando de ella. Solo el Señor puede sanarla. Gracias, novia, hermana Nélida. Voy a pasar, mi hermano. Dios le bendiga, mis preciosos hermanos. El motivo de esta nota es pedirle la oración por la hermana Rebeca Lemos, por su salud. Dios les bendiga. Amén. Esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie, todos muy reverentes. Nuestros hermanos estarán orando por los enfermos y afligidos. Gloria a Dios. El Señor tiene todo el poder. El Señor es nuestro gran sanador. Amén. Padre eterno, aquí estamos en esta mañana una vez más, Señor, dependiendo de tu gracia y de tu misericordia. Creemos tu palabra y tu palabra dice que tú eres el gran sanador. Nosotros no tenemos ningún poder para sanar, pero tú, Señor, tienes todo el poder. En ti están todas las cosas. En tu mano está la sanidad de nosotros, Padre. Y en la cruz, tú dijiste que por tu gracia y misericordia, por tu sacrificio, nosotros fuimos curados. Así que nos paramos en fe en esta mañana, Padre, rogando que bendigas a mi hermana en esta mañana. Aquí está, en tu presencia, Señor. Yo coloco mis manos sobre ella con aceite, tipo del Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo baje a su vida en esta mañana. Sánala, Señor. Que sanidad baje a su alma, a su corazón y también a su cuerpo, Señor. Que ella crea en esta mañana con todo su corazón que tú la sanarás, Padre. Aumenta la fe en mi hermana, Padre. Ayúdala, Padre, para que salga victoriosa en esta mañana. Yo la declaro sana en esta mañana, en el dulce nombre
del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, mi hermana también ha pasado en esta mañana. Señor, tiene necesidad de ti. Aquí está humillada, Padre. El que se humilla, dices tú, será ensalzado. Permite que mi hermana sea levantada en esta mañana. Que esa fe, Señor, se apore de su corazón. Para que tenga fe en esta mañana. Que tú vas a contestar su oración, Señor. Lo que sea que ella está necesitando, concédeselo a su vida en esta mañana. Si es sanidad, que sanidad baje, Padre. Y que sea sana. Si necesita fuerza, tú eres el que da la fuerza, Señor, para enfrentar a este mundo. Bendícela y fortalécela en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, mira este pequeño, Señor. Mira este pequeño, Padre. Aquí está, humillado, orando ante ti, Señor. Y tú dijiste no, que dejaran los niños venir a ti, porque de ellos será el reino de los cielos. Bendice a este pequeño, Señor, que desde esta edad pequeña él tenga testimonio de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero. Cuídalo, Padre. Protégelo de todo demonio. Que sea libre en esta mañana y que sea sano de cuerpo, alma y espíritu, Padre. Bendice este pequeño en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, aquí está mi hermana también en esta mañana. Yo no sé lo que ella necesita, Padre, pero tú eres el Dios que conoces todas las cosas. Conoces todas nuestras necesidades, Padre. Bendice a mi hermana. Ayúdala. Fortalécela. Llénala con tu Espíritu Santo en esta mañana para que salga en victoria de esta reunión, Señor. Que salga victoriosa. Que salga en victoria conforme tu palabra, conforme tu promesa, Señor. Que ella se aferre a tu palabra en esta mañana. Que se aferre a tus promesas. Dale la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, aquí está mi hermana en esta mañana también. Necesita de ti, Señor. Y tú nunca has desechado un corazón humillado. Necesita de tu gracia, mi hermana. Ayúdala, fortalécela, Padre. Que pueda vencer todo demonio que la estuviera atormentando, Señor. Que sea una vencedora por tu espíritu, Padre. Que tú bajes a su corazón esta mañana. Que crea tu palabra, que crea tu promesa. Tu promesa es fiel, es verdadera. No te dejaré, ni te desampararé. Esa es tu palabra, Señor. Y que mi hermana se aferre a esa promesa. Hazla libre y hazla victoriosa en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre eterno, mi hermana también está aquí en esta mañana, Señor. Ayuda a mi hermanita, Señor, en esta mañana. Yo la conozco de pequeña, Padre. Ayúdala, Señor Jesús. Lo que ella está necesitando en esta mañana, que baje su vida, su corazón, tú lo concedas, Padre. Fortalécela en gracia, en fe en esta mañana y permite ayudarla, bendecirla, Señor. Está afligida, está angustiada, pero tú puedes poner esa paz en su corazón. Dale esa fe en esta mañana para que se aferre a tu palabra y a tu promesa, que tú no la dejarás, Señor. Que tú estarás con ella. Que tú la ayudarás en esta mañana. Hazla una vencedora, Padre. Ayúdala a que salga en victoria en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Que así sea eso, Señor. Oh, Padre eterno, aquí está mi hermana en esta mañana también. Esperando en tu gracia. Esperando en tu misericordia. Reconociendo que algo le falta, Señor.
reconociendo que necesita tu ayuda, tu fuerza, tu fortaleza. Ayuda a mi hermana en esta mañana, Señor. Fortalece su vida y lo que está ella necesitando, tú se lo concedas a su corazón, Padre. Que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios. Señor Jesús, aquí está mi hermana también, Señor, humillada ante tu presencia, esperando que tú la escuches, Señor, esperando tener una contestación de tu parte. Ayuda a mi hermana en esta mañana, sea lo que sea que está necesitando, tú se lo concedas, Señor. Si es sanidad, que sanidad baje a su cuerpo. Si es fuerza, si es fortaleza, lo que necesita, ayúdala en esta mañana. Pero lo principal, que ella salga victoriosa, Señor, creyendo que tú ya le has contestado su oración. Permítela bendecirla y llénala con tu Espíritu Santo en esta mañana. Permite que así sea. Lo pido en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Aquí estamos, Señor. Aquí está mi hermano también en esta mañana. También ha pasado a este altar, Señor. Está creyendo que tú le vas a ayudar en esta mañana. Está creyendo que tú le contestarás su necesidad. Está creyendo que tú eres el gran sanador. Por tu llaga nosotros fuimos sanados, Señor. Sánalo de cuerpo, alma y espíritu. Y que salga victorioso en esta mañana. Concédele la victoria, Señor, por tu gracia y misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor amado, aquí está mi hermano también en esta mañana. Ha pasado hasta este lugar. Necesita tu ayuda. Necesita tu fuerza. Necesita tu fortaleza. Necesita ampararse en tu palabra, Señor. Necesita ser un vencedor. Ayúdalo en esta mañana, Señor amado. Dale esa gracia que necesita para que sea un vencedor sobre todo demonio que lo estuviera atormentando, Señor. Ayuda a mi hermano y bendícelo en esta mañana. Y dale esa gracia, esa fuerza. Y dale la victoria, Señor. Permite que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Manténgase clamando al Señor. El Todopoderoso está aquí. El Señor está sanando. El Señor está haciendo liberación. El Señor es nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro libertador. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, estamos agradecidos. Señor amado, hemos entrado, dijimos, bajo una gran expectativa de fe a este lugarcito, sabiendo que tú estás aquí en nuestro medio. Liberación, sanidad divina está cayendo sobre tu pueblo. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Padre amado, hemos leído muchas notas. Muchas notas, Señor, son de gratitud. Tú eres el que sana al que está enfermo. Tú, Señor, has permitido que nuestros hermanos cumplan muchos años de vida, Señor. Y tú has sido con ellos a cada instante, a cada paso en su caminar por esta vida. Señor, has bendecido los matrimonios también de nuestros preciosos hermanos. Gracias te damos por ello, bondadoso Padre Celestial. Estamos contentos. Estamos agradecidos porque tu bondad y tu amor no tienen límites, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es lo que creemos cada uno de nosotros. Produce gozo, gratitud en nuestro corazón. Saber que tú te paras, Señor, a cada instante por cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Todas estas notas que hemos leído, Señor, ya sean de gratitud o de necesidad, tú ya las conocías desde mucho antes, Señor. Tú conoces todas las cosas y tú estás presto para socorrer al necesitado. Tú sabes, Señor, tu pueblo cuando toma una hoja de papel, un lápiz, está echando la fe
al campo de batalla. Y allí estás tú observando todo acontecimiento. Tú sabes todas las cosas, bondadoso Padre Celestial. Bendice, Señor, al que está enfermo, nuestros ancianos. Bendícelos en estos días fríos, en estos días de invierno, Padre amado. Bendice a nuestros niños también. Deseamos por ellos, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia sea con cada uno de ellos. Nos acordamos de nuestra hermana Rebeca Lemus, Señor, nuestra anciana. Ayúdala y bendícela para tu gloria, bondadoso Padre Celestial. Esos son nuestros deseos. Nosotros levantamos nuestros brazos al cielo. Nos rendimos, Señor, ante tu presencia, tu gloriosa presencia. Tú eres quien nos sana, tú eres quien nos ayuda, tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Todos los beneficios vienen de tu mano bondadosa hacia cada uno de nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Produce gozo, gratitud en nuestro corazón. Saber que tenemos un Dios tan bueno, tan bondadoso, que se preocupa de cada detalle en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Señor, vamos a entrar a tu palabra preciosa, tu palabra hermosa, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que tiene poder para meterse a lo profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Señor, tu palabra puede limpiarnos a cada uno de nosotros. Tu palabra nos está perfeccionando. Tu palabra está edificando en nosotros. Tu palabra está aparejando una novia a Jesucristo. Así lo creemos. Señor, tu palabra será predicada en esta mañana preciosa desde este lugar. Usa, Señor, la trompeta predestinada para este lugar. Bendice a tu siervo, úsalo grandemente, Señor, de una manera preciosa, en beneficio de nuestras vidas, de nuestra alma. Que tu simiente de vida caiga, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, en buena tierra, y que produzca ciento por uno en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo limpie, Señor, nuestros canales, nuestras avenidas. Saca toda cosa mala, toda inmundicia, todo terrón, toda piedra, toda suciedad que impida que tu agua corra libremente a través de nuestros canales, a través de nuestras acequias. Bendice a tu pueblo en la lejanía, Señor. Dale de tu gracia, que tu palabra y tus bendiciones caigan también sobre ellas, las mismas que caerán sobre nosotros en esta mañana preciosa. Gracias, Padre, muchas gracias. Queremos que bendigas a tu siervo, que, Señor, lo hagas libre de toda cosa que estorbe en su vida, en su cuerpo. Bendice su garganta para que tu palabra fluya a través de él, libremente, a través de él hacia nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador.